de mantener vivo porque es la ley. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta en el estado de California cuando haces el examen? ¿Por qué? Porque es la ley. Esa es la respuesta correcta. Porque si la gente entiende que la ley no es negociable, entonces todos vivimos bajo las mismas reglas. Y al que no le gusta, para afuera. El código de honor lo que va a hacer para ti también es asustar a la gente incorrecta de tu equipo y atraer a la gente correcta a tu equipo. Es un negocio lleno de corruptos y flojos, va a atraer a corruptos y flojos. Un negocio lleno de gente limpia, gente íntegra, gente trabajadora, gente que juega bajo las mismas reglas, va a atraer gente similar. ¿Está claro esto? Sí. ¿Les gusta el código de honor? Sí. Muy bien. Quiero que se pongan de pie y le expliquen a alguien más la importancia del código de honor para México, para mi familia, para mi negocio, para todos. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué es el código de honor y cuál es la importancia del código de honor? Platiquen con alguien y nos vamos en la recta final ya para cerrar. Platiquen con alguien, todos de pie, ¡hey! ¡Energía arriba! Todos de pie y platicando, no tengan flojera. Han trabajado duro para otras empresas, están trabajando duro para ustedes en este momento. Ok, cerramos el tema y nos damos un aplauso fuerte todos.
Fuerte, 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 fuerte. Lo mismo, high five a por lo menos cuatro personas. Díganle, me encanta el código de honor, díganle. Me encanta el código de honor, díganlo, háganlo, muévanse. Muevan, me encanta el código de honor. Me encanta el código de honor. Perfecto. Entonces, vamos a cerrar dándoles algunos pasos específicos de qué puedo hacer. ¿A quién le gustaría aprender mucho más de esto? Levante la mano. ¿A quién le gustaría aprender mucho? Se dan cuenta que es un proceso, ¿verdad? Quedamos en esto. No es venir a una conferencia y se acabó. Es de invertirle 10,000 horas a mi mentalidad empresarial para convertirme en un empresario de verdad. ¿Cuántas horas lo voy a invertir? 10,000 horas. Y les digo algo, tienen que saberse vender, tienen que poder controlar sus pensamientos y poder venderse a sí mismos la idea. Yo lo veo ahorita, pero yo sé que están cansados. Yo sé que están cansados, estoy más cansado yo de estar hablando aquí arriba. ¿Me explico? Pero se levanta la gente y ya están así y platican y todo. Con esa, es decir, ¿cuántas horas, semanas, meses, años de nuestra vida le hemos dado a una empresa para hacer que esa empresa crezca? Pero cuando se trata de dársela a mi empresa, a mi negocio, empiezo a tomar una actitud de baja energía. Y aprender requiere energía. Crear una empresa requiere energía. Vender requiere energía. No podemos estar así. ¿Me explico? Si yo llego a Televisa a trabajar y salgo a hacer mi programa así, ¿creen que me va a ir bien? No. Lo mismo, si mi negocio lo trato con esta energía, tampoco me va a ir bien. ¿Ok? Entonces, la energía alta, en igualdad de circunstancias, la energía alta siempre gana. ¿La energía alta siempre qué? ¡Ah, qué diferencia! Muy bien. Ok. Entonces, voy a dar algunos tips y cosas que les recomiendo que hagan. Yo no puedo pedirles ni exigirles que hagan nada, pero se las voy a recomendar para que tengan, se conecten a este proceso de cambiar y obtener su mentalidad empresarial. Ampliar su contexto. Es lo más importante. ¿Ampliar qué? Ampliar su contexto. Bueno, número uno. Los que puedan y quieran y estén decididos hoy a entender más el código de honor, hay dos cosas que pueden hacer. Número uno, leer este libro que se llama El ABC para crear un equipo de negocios exitoso de Blair Singer. Lo estamos vendiendo aquí afuera, o está en vendedoresperros.com, o lo pueden encontrar en las tiendas de libro. Dice, el código de honor invisible que transforma a grupos de personas en equipos de campeones. Este libro te va a llevar paso a paso para saber cómo crear tu código de honor, cómo crear tus reglas, cómo aplicarlas. Y si ya la tienes creada en tu equipo y en la empresa, donde estás comprando una franquicia, por ejemplo, las franquicias ya tienen un código de honor, es para que lo entiendas. Lo quieren entender más profundamente, hoy a las 6 de la tarde, Miguel Alejandro Torres, que está en la parte de atrás del salón, va a tener una conferencia a las 6 de la tarde específica sobre el código de honor, cómo crear tu código de honor. Hoy a las 6 de la tarde, Casa Montejo 3, aquí. Casa Montejo 3, 6 de la tarde, Miguel Alejandro Torres, la conferencia se llama La importancia de contar con un código de honor en tu empresa. Y va a hablar específicamente sobre el contenido de este libro. Si ya lo leyeron, está perfecto porque van y lo estudian. Un libro, lo leo, lo subrayo, me junto con más gente, lo estudio y lo pongo en práctica. Leerlo y guardarlo no sirve de nada. Sirve un poquito, pero no sirve de nada. ¿Me explico? Tengo que estudiar y ponerlo en práctica. Entonces, número uno, eso. Otra recomendación. Todo esto de lo que hablamos nosotros, de la mentalidad empresarial, todo esto de lo que hablamos, les dimos apenas aquí una probadita, una iniciación. ¿Alguno de ustedes les gustaría profundizar más en esto? Levante la mano, ¿les gustaría profundizar más en esto? Ok. Algunas veces al año hacemos un taller de 2 días. No lo hago todo el tiempo porque, número uno, tengo mi agenda súper súper restringida. Pero lo hacemos aquí en México 2 o 3 veces al año, cuando mucho. La próxima conferencia está a la vuelta de la esquina. Es un taller de 2 días. ¿De cuántos días? Dos. Muy interactivo, donde ponemos a la gente a hacer juegos, actividades, cosas, y vamos a profundizar en esto, y es un excelente entrenamiento. El 13 y 14 de noviembre, o sea, próxima semana ya, ¿verdad? 13 y 14 de noviembre, en Guadalajara, Jalisco, tenemos el taller de 2 días. Se llama Vendedores Perros, taller de comunicación, ventas y liderazgo. A toda la gente que se inscriba hoy, que haya venido a esta conferencia PYME, hay un precio especial de 2x1, la mitad del precio. Y pueden, ¿en dónde, David, dónde estás? Aquí afuera hay una mesa que dice Vendedores Perros, están todos, ahí pueden inscribirse, ahí les informan de los precios y todo. O pueden mandarnos un correo a info
vendedoresperros.com. Si nos mandan el correo hoy y dicen que estuvieron en la conferencia PYME, les respetamos el precio de 2x1. Pero hoy para inscribirse mañana. Si pagan con tarjeta Bancomer o American Express, hay 6 meses sin intereses, además de la mitad del precio. Entonces, hay forma de lograrlo, ¿ok? Eso es una. 13 y 14 de noviembre, Guadalajara, Jalisco, en el Hotel Presidente Intercontinental, allá vamos a estar. La gente que me preguntaba, ¿con qué libro empiezo? Bueno, buena pregunta. El libro que les recomiendo, si no han leído nada de esto, el primer libro que les recomiendo, evidentemente, se llama Padre Rico, Padre Pobre. ¿Ok? Padre Rico, Padre Pobre. Primer libro. Si ya leyeron ese, el segundo libro que les recomiendo, y aquí, fíjense, ese es para todos, pero ahora les voy a decir específicamente. Si ya tienes tu negocio y quieres incrementar tu nivel de ventas, ingresos, levante la mano quien quiere incrementar su nivel de ingresos en un negocio ya existente. ¿Ok? A eso les recomiendo definitivamente Vendedores Perros y el ABC para crear un equipo de negocios exitoso. ¿Ok? Muy importante, porque eso te va a ayudar a subir las ventas y ganar más dinero. Ahora, si estás todavía en la etapa en que no sabes vender y tu mente te está ganando la batalla, no puedo hacerlo, ¿qué pasa si lo hago? Tengo miedo. O ya tienes tu negocio, pero no sabes cómo enseñarle al resto de tu gente a que sepa vender y que se ponga las pilas y que se ponga en acción y están perdiendo la batalla de su mente, este es el libro, La Vocecita. Pueden hacer este libro, leer este libro o escuchar el CD, ese lo grabé yo, es muy parecido. Son 20 técnicas para darle vuelta, ganar la batalla de tu mente en 30 segundos o menos. Son 20 técnicas que te van a entrenar. Estas técnicas también las exploramos en el taller de 2 días en Guadalajara. En Guadalajara, el taller está basado en Padre Rico, Vendedores Perros, el ABC y estos materiales también. Y allá lo vamos a estudiar con profundidad. Pero entonces, les repito, libro básico, Padre Rico, Padre Pobre, Vendedores Perros, el ABC. Y si el problema está siendo en tu mente, entonces que este es el primer libro que lees. Cada quien tiene una necesidad diferente. ¿Ok? Esa es la forma de hacerlo. Para los que quieren aprender también a crear su mentalidad como inversionista, este juego de mesa que creó Robert Kiyosaki se llama Cash Flow. ¿Cómo se llama? O sea, el flujo del dinero. Y este juego te va a ir condicionando tu mente a pensar como piensa un dueño de negocio. Cashflow tiene esto que está al centro que se llama la carrera de la rata. ¿Cómo se llama? Donde estás cobrando y pagando, cobrando tu dinero y pagando gastos. Y mientras más dinero ganas, más gastas. El juego lo ganas saliéndote de la carrera de la rata. Lo ganas creando ingresos residuales. Ingresos residuales son los que se crean cuando estoy dormido y cuando estoy despierto. Los ingresos residuales vienen de un verdadero negocio. Y cuando tus ingresos residuales son iguales a tus gastos mensuales, eres financieramente libre. Y al ser financieramente libre, pasas al fast track o la vía rápida, que es donde juega el señor Carlos Slim, y el señor Azcárraga, y el señor Salinas Pliego, y todos esos señores que son dueños de negocios y empresas. Ellos juegan aquí, los empleados y autoempleados jugamos aquí. Este juego, vas a cometer los errores aquí, no en la vida real. Y vas a ver cómo reacciona tu cerebro. Vas a ver si eres emocional, vas a ver los errores que cometes por ser emocional. Este juego, esto está aquí para que te diviertas y sea más digerible. Pero lo más importante que te va a enseñar el juego no está en el tablero. Lo más importante está aquí, en la hoja de balance. La gente pobre y la clase media no sabe seguir sus números. No sabe seguir números. Y no me refiero a que sean buenos para las matemáticas. Me refiero a que no saben cuánto están ganando, qué están gastando, en qué lo gastan, cómo lo gastan, no tienen el control. Si no le tomas una fotografía a tus números, para ver es como subirte a la pesa. Cuando quieres perder peso, lo primero que tienes que subir es ver tu número. Y luego dices, ¿cuántas calorías estoy consumiendo? Y luego dices, voy a hacer una dieta o un régimen y poco a poco voy a llegar a perder 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos. Y haces un plan con base en tus números. La gente pobre, la clase media y los pobres, no crecemos, no nos enseñan a hacer esto en la escuela. Y jugando cash flow, esto es lo que vas a aprender. ¿Ok? El juego es una inversión, viene en un material muy, muy, muy sólido, muy duro, no se te va a deshacer, no es un juego de entretenimiento que se te va a deshacer a la tercera o cuarta vez que lo jugaste, está ahí para que, y lo que les recomiendo es que hagan un club de cash flow, donde se junten con sus amigos por lo menos una vez cada 15 días a jugar cash flow. Lo juegas 10 veces y tu mente va a empezar a cambiar y te va a entrar una urgencia de crear tu propio negocio y de crear ingresos residuales. ¿Me explico? Eso es educación financiera. Entonces, eso es lo que les recomiendo. Entonces, leer los libros, venir a nuestro taller de 2 días,
Jugar cash flow, otra herramienta muy importante, otra herramienta muy importante es aprender, por ejemplo, en el taller de 2 días, ¿qué les vamos a enseñar? Van a aprender a manejar objeciones cuando alguien te dice que no. Es que tu producto es muy caro, es que no se puede, es que la competencia está mejor que tú y tú no sabes ni qué decir ni cómo contestar. Te vamos a enseñar a manejar objeciones, te vamos a transformar, ayudar a transformar un no en un sí. Te vamos a ayudar a vender una idea en 30 segundos o menos. ¿A quién le gustaría poder vender una idea en 30 segundos o menos? Levante la mano. Porque a veces ese es el tiempo que tienes con una persona a la cual quieres llegar. Se me acercan aquí a mí, me dicen algo, tienen 30 segundos antes de que pierdan mi atención porque llegó otra persona. Y cuando vas con un inversionista, con alguien que le va bien en la vida, un empresario, tienes 30 segundos o menos de su atención. Y si en 30 segundos o menos no lograste captar su atención, adiós. Todo eso lo vamos a aprender en el taller de 2 días. En Vendedores Perros, vayan, hagan su diagnóstico, hagan su... son 3 diagnósticos, el de la vocecita, el de tu equipo y de qué clase de vendedor perro eres, porque hay 5 razas, son 5 personalidades diferentes, cada quien tiene su modo de acercarse a eso. Y los que vengan a nuestro, los que quieran conocer a su vocecita, a la vocecita que está en su cerebro, la vocecita que está en su mente, la vocecita del miedo, la vocecita que les impide llegar a hacer lo que quieren hacer, viene de la parte de atrás de la mente, que se llama el cerebro animal. ¿Cómo se llama? O el cerebro reptiliano, también se dice, que lo único que quiere hacer es ayudarte a sobrevivir. ¿Ayudarte a qué? A sobrevivir. Y es el miedo. Y todos sentimos miedo, pero si tomas tus decisiones basadas en el miedo, ¿crees que te va a ir bien? No, bueno, en eso vamos a trabajar en el taller y en eso trabaja el libro de la vocecita. Los que vengan al taller van a tener el privilegio de romper una flecha de estas con su cuello al final del taller y vencer a su vocecita. Todos dicen, ah, ya no voy. Así que los que vengan al taller les voy a platicar cómo hacemos esto y cómo entren. Es un juego mental nada más. Es un juego mental. Y aparte ya cuando aprendes a hacerlo te la pones aquí, alguien te la empuja y se siente delicioso. La rompes, no pasa nada. Dice, yo no voy a ese taller. ¿Quieren conocer a su vocecita? Su vocecita es la que le está diciendo, ay no, está loco, está marihuano, Regil, se fumó algo antes de venir aquí, no sé qué. Esa es la vocecita. Y en el taller los vamos a enfrentar a su vocecita, ¿ok? Y no pasa nada, o se mueren o sobreviven, son empresarios, ¿me explico? Muy sencillo. ¿Quién va a venir al taller? ¿Quién está interesado en venir a nuestro taller en Guadalajara? Después de lo de la flecha, dice la mitad. Bueno, y la tarea es, fíjense quiénes son sus amigos, fíjense qué conversaciones escuchan, fíjense qué leen, fíjense qué programas de televisión están viendo, y rodéense de gente exitosa que quiere ser exitosa como ustedes, para que poco a poco vayan evolucionando. Y así es como vamos a poder cambiar a México y a nuestro país y a nuestra realidad. La solución no viene del gobierno, ni de la escuela, ni de nadie más. ¿La solución viene de dónde? El problema está entre qué oreja y qué oreja. Y oreja izquierda, nos ponemos todos de pie y vamos a hacer algo. Estiren la mano todos. ¿Aprendimos a predecir nuestro futuro financiero, sí o no? Sí. Pónganlo ahí. ¿Aprendimos cómo piensan los pobres, la clase media y los ricos, sí o no? Sí. ¿Aprendimos cómo piensan los empleados, autoempleados, dueños de negocios, inversionistas, sí o no? Sí. ¿Aprendimos que del lado izquierdo del cuadrante los empleados trabajan más y tienen menos calidad de vida, sí o no? Sí. ¿Aprendemos que los ricos multiplican y dividen, sí o no? Sí. ¿Aprendimos código de honor? Aprendimos sistemas, aprendimos responsabilidad, aprendemos todo lo que tenemos que hacer para cambiar nuestra forma de pensar, aprendemos que tenemos que condicionarnos para hacer un cambio en nuestra vida, ¿sí o no? Todo eso aprendimos mucho, lo ponemos todo en nuestra mente a la 1, a las 2 y a las 3, venga. Y la maravilla de la mente del ser humano es que ustedes en este momento van a tomar lo que necesitan para dar el siguiente paso, y lo que no va a quedar por ahí guardado y lo van a tener que repasar y recordar después. Pero si hacen algo con su vida a partir de esta información, van a lograr cambios. Y espero encontrármelos algún día, como me he encontrado muchos que están aquí, que me dicen, fui a tal conferencia, te escuché e hice un cambio con mi vida. Hice un cambio con mi vida. 5 años después, mi vida está diferente. Así que los invito no solo a que cambien su vida, sino a que se conviertan en promotores de esto y que lleven el mensaje a otras personas. Porque podemos cambiar nuestro país y estoy seguro que lo vamos a cambiar y empieza en nosotros. ¿Ok? Los quiero mucho y muchas gracias por haber estado aquí. Gracias. Participantes, les hago...
avisamos que la siguiente conferencia que estaba programada para esta sala se pasó para el día viernes 2 de la tarde. Perspectivas políticas y económicas.